Buenas tardes tengan todos. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a esta directa. Directa de sábado, que como siempre me gusta decirle, en única una de estas directas nosotros tenemos transmisiones. En este espacio Guateque Live se hacen transmisiones los sábados, los martes y los jueves, siempre a las 5:30 hora de Cuba, no, 6:00 p.m. hora de Cuba, 6:00 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Estamos conectados por acá por este espacio que me ha dado por yo llamarle Guateque Live para intercambiar con ustedes unas 2, 3, 4, 5, a veces 5 horas de información que podemos contrastar. Incluso usted puede subir y rectificar lo que yo pueda estar diciendo erradamente. Esto es un espacio plural, precisamente por eso, porque tanto usted como yo podemos dar opiniones aquí en este espacio que me dio por titularle, como se ve ahí arriba, Guateque Life, un espacio donde siempre pensamos en el beneficio de la familia cubana antes que todo. ¿Por qué? Porque la familia cubana es la célula principal de la sociedad, y si la célula está sana, la sociedad también va a estar sana. Porque por eso siempre digo el eslogan aquí en este espacio. Yo, este que está aquí, Felipe, el anfitrión del espacio, está en contra de todo lo que perjudique a la familia cubana y a favor de todo lo que la beneficie. Esa. A ver qué pasa aquí. Esa es la consigna de este espacio. Es la consigna de este espacio que se llama Guateque Life. Es la consigna que tiene estar a favor de todo lo que beneficia a la familia cubana y en contra de todo lo que la perjudique. Y sin duda, mientras tengamos uso de razón, vamos a estar en esa función, a favor de todo lo que beneficia a la familia cubana y en contra de todo lo que la perjudique. Por eso creo que es un espacio diferente a otros que hay por ahí. ¿Por qué? Porque en este espacio no tratamos precisamente desde ideología o desde posiciones esgrimir las cosas que suceden. No, o sea, la tratamos precisamente desde la posición que yo acabo de decirle, desde estar a favor de todo lo que perjudique a la familia, de estar a favor de todo lo que beneficie a la familia cubana y en contra de todo lo que la perjudique, no lejos de doctrinas, ideologías o posiciones que puedan opacar ese objetivo fundamental, llevarle prosperidad, que las familias se puedan entender, que no existan esos roces, dimes y diretes que de redes sociales, precisamente para hacer un espacio diferente, un espacio que porque yo veo que en el resto de los otros espacios que hay por ahí por redes sociales, realmente las personas se posicionan de un lado o del otro de los grupos que están en enfrentamiento. Yo estoy en contra de ese enfrentamiento. Somos cubanos todos y creo que todos queremos lo mejor para la familia cubana. Creo que todos de alguna forma u otra queremos lo mejor para la familia cubana porque es nuestra familia. Todos los que nos encontramos en estos espacios de alguna forma u otra hablamos en pos de la familia cubana porque es nuestra familia. Desde alguna visión sesgada u otra lo hacemos. Por eso yo aquí realmente las opiniones que hago siempre trato que sean en ese sentido. Creo que pocos podrían venir a cuestionarme a mí, a este espacio, que en algún momento he dejado de hacerlo. Ese es el principal indicio, la principal doctrina que debería tener usted también, su familia, porque ya lo he dicho en incontables ocasiones, que quien es capaz de sacrificar a su familia no es digno de confianza. Quien es capaz de sacrificar a su familia no es digno de confianza, porque sencillamente, señores, si usted es capaz de sacrificar a su familia, ¿qué puede hacer por el otro que ni siquiera es familia de usted? Piense, es tan sencilla la lógica como la que le estoy explicando. Si usted es capaz de paronear a su familia, de privarla, de dejarle de ayudar por convicciones políticas, ¿qué va a hacer usted por el pueblo cubano? ¿Cómo usted se va a llenar la boca de pueblo cubano cuando no es capaz de ni siquiera de hacer por su familia? Eso va para ti, Ultra.
que estás fajado con tu padre, que estás fajado con tu familia. Quien es capaz de traicionar a su familia o de sacrificar a su familia no es digno de confianza, señores. No es digno de confianza alguna. ¿Cómo se va a llenar la boca para hablar después de pueblo? Si no es capaz de hacer por su familia, ¿cómo se va a llenar la boca para hablar después de pueblo? Es una reflexión que le dejo allí. Una reflexión que le dejo ahí sin antes. Vamos a darle los saludos a la gente que se conectaron por acá. Vamos a darle los saludos a la gente que se conectaron con el espacio. La primera en estar con nosotros por acá fue nada más y nada menos que Un Ratito con Alicia. Un aplauso para Un Ratito con Alicia. Un aplauso para Un Ratito con Alicia, quien se conecta con nosotros desde Alemania. Un Ratito con Alicia por acá con nosotros y dice: hola Felipe, hola a todos. Por si me duermo antes, gracias por saludar antes de dormir. Sabemos que es tarde para Alicia, está en España, señores, y se ríe. Gracias Alicia por conectarte con nosotros, por hacer eso, que sin duda es un sacrificio estar tan tarde viendo el espacio. El Banco de Pirata también por acá con nosotros. El Banco de Pirata por acá con nosotros también. Por si fuego con todas ustedes, dice el Barco de Pirata. Gracias, Barco, por estar por acá. También está Luis Muñoz, que nos saluda. Aplauso para Luis Muñoz. Igual que para el Sheriff Cubano. Sheriff Cubano, que también está con nosotros por acá. Igual que Kentucky Fried Chicken. Además de Luis Pérez, el socialdemócrata desde Suecia, también otra persona que nos está viendo tarde ya, para él son buenas las noches. Buenas noches para Luis Pérez, que nos ve desde Suecia, un programa plural desde Alemania, desde Suecia, de los Estados Unidos, desde México, en personas conectadas por acá. Estas son las ventajas que nos dan las redes sociales. Luis Pérez nos dice: sin comentario. Yo creo que eso es sin comentario. El que calla otorga, Luis Pérez. El que calla otorga, y me imagino que me estás dando la razón en lo que acabo de decir aquí más adelante. Las 12:12 nos dice desde Estocolmo, conectado Luis Pérez. Aplausos por eso también. Señores, sin duda, un espacio que crece, gracias a ustedes. El espacio, lee mi chat, dice Kentucky Fried Chicken. Oye, Kentucky, ¿cómo que lee mi chat? No te hagas el lobo, me dice. Lo estoy leyendo, Kentucky. Bueno, señores, vamos a estar hablando de 100% Fidel y también de mi criterio acerca de todo esto. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que 100% Fidel, vamos a poner primero el banner mío de sponsors. Para nadie es un secreto que 100% Fidel había llegado a Estados Unidos. Yo lo dije en una directa por ahí. En una directa lo había dicho que 100% Fidel, e incluso mostré un audio y mostré, pero erróneamente, José Luis Cortés también está por acá con nosotros, miembro del canal. No voy a despreciar, aplausos. Aplauso para esas personas que son miembros de este espacio. Y como le decía, señores, 100% Fidel, en otra directa, yo sabía que 100% estaba en, pero precisamente no quería exponerlo porque yo sabía que los buitres sin contenido lo iban a utilizar precisamente para hacer contenido con 100% Fidel. Porque no les queda de otra, ¿no? Tienen que lanzarse al cuello de 100%. Incluso la vez que yo dije, señores, 100% está en el Yuma, 100% está en el Yuma. Cuando yo dije 100% está en el Yuma, mucha gente me dijo: nada, mentira, ¿cómo 100% va a estar en el Yuma, Felipe? Yo le dije: sí, señores, 100% está en el Yuma. Y para darle veracidad a mis palabras, mostré
esta foto. Mostré esta foto, a ver, sube la foto. A ver, sube o no sube, no quiere subir la foto. Mostré esta foto de 100% en la nieve, en casa, en un ambiente que era del Yuma, en un ambiente que era del Yuma, pero y mucha gente me dijeron, oye, Felipe, no lo eche para adelante, que lo vas a meter en un lío. Y yo dije, no, ya, yo no hablo más de eso. Y realmente no hablé más de 100% Fidel, no hablé más de 100%, pero ya yo creo que es por gusto hablar o no hablar de 100% Fidel, porque precisamente ya los medios de difusión masiva, como cadenas de televisión, como lo es la Mega TV, también lo dijeron. Vamos a escucharlo. Están dando publicidad al régimen Dangel 100% Fidel, este muchacho que ustedes ven y que habla constantemente a favor del régimen y en contra del exilio y de las personas que desde el lado de acá criticamos lo mal que se hace allí. Bueno, pues ¿saben dónde está? Está manejando en Nueva York, repartiendo comida y haciéndose video ahora diciendo, ya tengo mi pincha, trabajo para mí, estoy en esta compañía que hace repartir comida a domicilio, es como un Uber Eats, y me estoy ganando $250 diarios. Ven acá, y 100% Fidel, ¿dónde quedó? Bueno, eso era la Mega TV exponiendo a 100% Fidel, que realmente no fue la Mega TV, quizás la primera en divulgar que 100% Fidel está en los Estados Unidos. Lo digo, el primero en red en haberlo dicho fui yo, en otra plataforma que no era la mía, tengo que recalcarlo. En otra plataforma lo dije a modo de comentario y parece que no salió de esa plataforma 100%, si en algún momento de este espacio... Ese comentario no salió de la plataforma y ponga el link de ese video. No salió de la plataforma pero de todas formas el que lo expuso con saña, con tirria, con saña, o sea, 100% fue. Yo soy la potra de Canadá. La potra de Canadá fue. Yo soy la potra de Canadá. Quítate tú que llegó la caballota. La perra, la diva, la potra. La potra de Canadá fue el primero que salió diciendo, oye, 100% está en Estados Unidos, va, 100% está en el Estado, formando tremendo espectáculo. Por ahí está Kentucky diciendo que 100% es un tipo que es un oportunista. Yo lo he dicho muchas veces, hay mucha gente que no salió de Cuba buscando libertad. Y tienen que entenderlo. Aquellos que dicen que salieron buscando de libertad, tienen que entender que también hubo mucha gente que no salió de Cuba buscando libertad, sino buscando prosperidad. Lo he dicho tantas veces que no sé por qué no lo acaban de entender. Hay personas que salieron de Cuba buscando prosperidad, no libertad. Y yo creo que 100% es un ejemplo de eso. Una persona que está a favor del gobierno, a favor del sistema cubano, que defiende el fidelismo, que es fidelista, que se siente fidelista, pero que no puede encontrar prosperidad dentro de Cuba. Y fue a buscarla donde pudo, allí donde pudo. Primero lo intentó en Guyana. En Guyana no encontró prosperidad. Y después lo intentó en los Estados Unidos. Pero esa es la lógica que no cabe dentro de la mente de algunos cubanos. Hay personas que no salen buscando libertad, hay personas que salen buscando prosperidad, hay personas que no le interesa para nada, hay personas que no le interesa para nada la política, que no es el caso de 100% Fidel, que sí tiene una inclinación, pero hay otras que no le interesa para nada la política, pero sí le interesa su prosperidad, como muchos por ahí, muchos, creo que la mayoría de las personas sí le interesa su prosperidad, no tanto la política. Aunque Aristóteles lo dijo, somos un politicón, somos un animal político. La política nos permea como individuos dentro de una sociedad. Ok, pero hay personas que ni siquiera que su política se reduce sencillamente a la búsqueda de su prosperidad. Eso es un criterio que quiero dejarle, que ustedes pueden rebatir, dice justificándolo y justificarle. Estoy justificándolo, estoy hablando con la
con los pelos de la burra en la mano, como dirían los guajiros cubanos. Estoy hablándole así, con completa franqueza y sinceridad. Hay muchas personas que, como lo dije anteriormente, su política se circunscribe solamente a su búsqueda de prosperidad. No le interesa tanto lo social, lo político, el pueblo. No le interesa tanto esas cosas como su propio bienestar. Yo creo que la mayoría, por lo menos hasta allí, van bien, hasta su propio bienestar. Y yo creo que una persona que pueda, y yo creo que 100% Fidel, que aquí lo vemos en la nieve disfrutando, yo creo que 100% Fidel es un ejemplo de eso, de una persona que no le interesa tanto, la política, que su propio bienestar. Vivió en Guyana. En Guyana no encontró libertad, prosperidad, disculpen, no encontró la prosperidad. Me imagino que si 100% Fidel hubiera encontrado prosperidad en Guyana, se hubiese quedado en Guyana, no hubiera ido a los Estados Unidos. Yo soy el mismo ejemplo. Yo estoy aquí en México, mucha gente me dice, oye, ¿por qué tú no te vas para Estados Unidos? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a ir a hacer yo a los Estados Unidos? ¿Qué voy a ir a hacer yo a los Estados Unidos? ¿Qué no estoy haciendo aquí? A ver, díganme ustedes, escójame. Jorge Lao se une con nosotros con un superchat, gracias. Aplauso para Jorge Lao. Y nos dice Jorge Lao. Asimismo, la mayoría, saludos, Felipe. Jorge Lao está de acuerdo conmigo y nos dice, así mismo, la mayoría, saludos, Felipe. Claro, es que no, la gente. Tú ves a este tipo del noticiero de América TV horrorizado porque 100% Fidel haya llegado a los Estados Unidos. Y yo digo, ven acá, pero ¿qué les horroriza? Publicidad al régimen, Dangel 100% Fidel, este muchacho que ustedes ven y que habla constantemente a favor del régimen y en contra del exilio y de las personas que desde el lado de acá criticamos lo mal que se hace allí. Bueno, pues ¿saben dónde está? Está manejando en Nueva York, repartiendo comida y haciéndose video ahora diciendo, ya tengo mi pincha, trabajo para mí, estoy en esta compañía que hace repartir comida a domicilio, es como un Uber Eats, y me estoy ganando $250 diarios. También tengo que ponerle en contexto de lo que habla el reportero, este reportero de América TV, es de que 100% Fidel participó en la directa de otro youtuber de redes sociales, personaje de redes sociales, de Roberto García Cabreja. Él participó allí, o sea, dio la cara y todo, se vio a él en un carro donde dijo eso, donde dijo lo que está diciendo este reportero de América TV, que está trabajando para un servicio de delivery que en los Estados Unidos, que dice él que está viviendo en Nueva York. Eso no creo que sea, yo lo agarraría con pinzas, ping, 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 que está viviendo en Nueva York, porque si yo fuera 100% Fidel, no le diera a las personas mi ubicación. Incluso este tipo de edificación, me dirán los que viven en Miami dónde más o menos creen que sea, pero a mí no se me parece que sea de New Jersey o Nueva York. Vamos con su pechada de cubano 100%. Queda claro, Cuba a Lusa no le importa Cuba, el bloqueo contra Cuba es algo de voto de Florida, le ronca el mago tener que convivir con alguien como ese tipo. Aplauso. Aplauso para cubano 100%. Este no es 100% Fidel, este es cubano 100%. Y dice cubano 100%. Queda claro que a Lusa no le importa Cuba, el bloqueo contra Cuba. Queda claro que a Estados Unidos no le importa Cuba. El bloqueo contra Cuba es algo del voto de la Florida. Le ronca el mango tener que convivir con alguien como este tipo. Señores, yo creo que hay muchas personas que están resentidos porque 100% esté viviendo en los Estados Unidos, pero sin duda 100% va a vivir en los Estados Unidos como mismo. Ahora le voy a mostrar otro material para que se vayan concientizando de que
es por gusto. Ese tipo de rencores, de la gente a 100% es una persona que le importa más su prosperidad personal que comulgar con el sistema comunista que hay dentro de Cuba. Eso es evidente, es evidente. Y yo no lo juzgo, yo no lo juzgo, porque a mí me parece lo mismo, me parece igual. O sea, yo soy igual que él en ese sentido. Yo critico, yo no soy 100% Fidel, yo tengo otro criterio, un poco más reflexivo al respecto, pero yo no critico a 100% Fidel porque sencillamente yo me parezco a él en ese sentido. A mí no me interesa tanto lo que pueda pasar en Cuba, pero sí me interesa lo que me pueda pasar a mí como individuo, como me imagino que usted también lo es así. Quitándonos la máscara, quitándonos la máscara, yo estoy convencido que a usted tampoco le importa tanto lo que pueda estar pasando en Cuba que lo que le pueda estar pasando a usted mismo. A usted le importa lo que está pasando en Cuba cuando está viviendo allá adentro. Cuando está viviendo en Cuba es cuando le importa lo que está pasando en Cuba. Cuando está en el Yuma o en otra parte del mundo, ya se interesa más por lo que le pueda estar pasando a usted que por lo que le pueda estar pasando en Cuba. Y precisamente basado en eso, yo no puedo juzgar a 100% Fidel, como tampoco le diría a usted que lo estuviera juzgando porque simplemente se haga llamar así, porque hay personas por ahí que son nazifascistas o que les gusta el fascismo y son seguidores de Hitler y de otras figuras. Hay personas que son seguidores de Mao Zedong, hay personas que son seguidores de quien le dé la gana, de Carlos Magno, Napoleón Bonaparte, de quien le dé la gana. Cada cual tiene la libertad de pensar como le dé la gana. Esa libertad de pensamiento la tiene todos los individuos. José Ruiz, por acá con nosotros. Felipe, empezaron los que promulgan la democracia a cazar brujas. ¡Aplauso! ¡Aplauso para ese comentario! Y José Ruiz nos dice, Felipe, empezaron los que promulgan la democracia y les gusta cazar brujas. Una realidad. Ellos lo que quieren hacer con 100% Fidel es lo mismo que quisieron hacer con el artista este que era de Radio Taíno, que llegó recientemente, lo que quisieron hacer con el del noticiero, que llegó también recientemente con Junior Smith, que llegó recientemente, lo que han querido hacer con todas estas personas ahora con 100% Fidel, y al final simplemente se queda en una pataleta, José Ruiz, también tenemos que decir, se queda en una pataleta, porque al final todos entran, y solamente está la pataleta de los cazadores de brujas, de los, ¿cómo se llama este? De los cazadores de brujas de la Santa Inquisición de Miami, que la Santa Inquisición, que entre sus inquisidores, José Ruiz, hay que tener de que entre sus inquisidores tienen antiguos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, antiguos miembros del Sindicato Nacional de Cuba, antiguos gente que ponía música en el primero de mayo. Eso es los miembros de la Santa Inquisición de Miami. Esto es un descaro, caballero. Esto es un descaro. Esa Santa Inquisición que ahora se rasga las vestiduras, igual que la potra de Canadá. Yo soy la potra de Canadá. Que trabajaba en los callos y pasó el servicio cuidando presos. Igual que la potra de Canadá, que también viene de allí. Toda esa Santa Inquisición ahora se rasga la vestidura porque 100% Fidel haya llegado a Miami. A Miami no, a Estados Unidos, porque eso no es Miami. Ahí es el nivel de nieve. Ahí es el nivel de fricandel, de frío, es muy grande para decir que eso es Miami. Pero esas brujas, por eso yo, aquí en este espacio yo me enfrento a ese descaro. Primero, esas cacerías de brujas. Esa cacería de brujas, y este comentario va para Luis Pérez, el de Suecia. A mí no me parecen que esas cacerías de brujas sea algo provechoso para los cubanos. No me parece, precisamente porque esa Santa Inquisición de Miami está compuesta de gente que tienen cola que le pisen. Que tienen cola que le pisen. ¿Entienden el punto? ¿Entienden ese gran punto? ¿Cómo tú le vas a criticar al del noticiero, a Junior Smith, que haya cambiado de parecer ahora? ¿Cómo tú le vas a criticar al otro de Radio Taíno? No me acuerdo, creo que Adiel Mermude, no sé cómo se llama, que haya llegado también a los Estados Unidos, como lo dijo, como tú, aquí yo lo puse,
Aquí yo puse al mediocre del Cabo Malanga arremetiendo, que después tuvo que limpiarse como quiera, porque Cabo Malanga, usted dijo en la televisión cubana que todos los cambios en Cuba tenían que ser dentro del socialismo. Cabo Malanga, usted dijo en la televisión, usted dijo ser un joven que pertenecía a un proyecto, que se llamaba Operación Verdad de las redes sociales. Usted es fundador de las ciberclarias de Cuba. Y hoy por hoy también pertenece a la Santa Inquisición de Miami. ¿Qué problema, mañiñín? Como dirían en una serie, ¿qué problema, mañiñín? Esa Santa Inquisición de Miami es la santa hipocresía del cubano. La santa y nefasta hipocresía, doble moral y doble rasero, con el mismo doble rasero con el que están criticando hoy a este chamaco, con el mismo doble rasero con el que están criticando hoy a 100% Fidel, es el mismo doble rasero que siempre han tenido. Si este chamaco tiene un doble rasero, tiene una doble moral, yo creo que es una raya más para el tigre. Eso es para hablar por lo claro, es una raya más para el tigre. Y ese tigre ya es más negro que amarillo que naranja. De la cantidad de rayas que tiene. Ese tigre ya parece más una pantera que un tigre. El carajo, caballero. El carajo, el doble rasero que hay en estos estándares. Hablando de dobles raseros, de dobles morales y de todo un poco, también quería mostrarle este materialito. Vamos a mostrar este materialito. Ella está en Cuba gozando con el comunismo, diciéndole a las personas que el comunismo es bueno y viniendo a Tierra Libertad a chantajear a las personas que todavía no conocen familiares por culpa del comunismo que él defiende. Yo te voy a decir algo, joven que me estás viendo desde Cuba, por si acaso te topas a Víctor Mesa por allá por Cuba. Él podrá haber sido el mejor pelotero, que no es el mejor, una figura para el deporte que a ti te gustaba como jugaba. Pero lo que ha hecho este hombre, lo entierra bajo 3 metros. Porque este es el tipo que por la televisión te decía a ti que confiara en el comunismo hace 10 años atrás. Que lo más grande era Fidel. Eso para que tú lo pienses antes de tirarte una foto con esto. Porque oye, tú puedes tirarte una foto con quien tú quiera, pero te va a quedar marcado para toda la vida. Es como el que se hace el tatuaje del Che. Ya lo sabes. Tú decides qué recuerdo. Hablando de tatuaje del Che, por ahí conocemos a otro influencer que tiene un tatuaje del Che, que tuvo un tatuaje del Che. Aquí tenemos nuevamente el musicólogo del primero de mayo. Tenemos al musicólogo del primero de mayo, Ultra, el que está fajado con su padre, Ultra. Tipo sin moral alguna, ya lo he dicho. Para mí una persona que es capaz de sacrificar a su familia no es digno de confianza. Ultra para mí es el desecho que cagó la paloma, ¿no? Y precisamente aquí Ultra está exponiendo, es que comillas, frente a la bola de anormales que se tragan la caca de paloma. Frente a la bola normal que se tragan la caca de paloma, Ultra está exponiendo a Víctor Mesa, el que hace unos días atrás crearon la bola que dejaron rodar y después, cuando se supo que era mentira, nunca la pararon de que Víctor Mesa le habían quitado la residencia. Son mentirosos, caballeros. Esta gente, yo no sé todavía por qué hay personas que le creen a esta gente. No sé por qué hay personas que todavía le creen a esta gente. Hace unos meses atrás ellos estaban diciendo que a Víctor Mesa le habían negado la residencia. Yo salí aquí en este espacio y le dije que Víctor Mesa no le habían negado ninguna residencia. Que simplemente estaban creando ese barullo para creerse cosas. Puse aquí un anormal diciendo, nos clavamos a los comunistas. Al final, el que salió clavado fue él. Déjame ponerle el video ese de la normal que sale y dice, nos clavamos a los comunistas porque a Víctor Mesa no le dieron la residencia. Ellos hasta celebraron que a Víctor Mesa no le hubieran dado la residencia. Lo celebraron y todo. ¡Ah! A Víctor Mesa no le dieron la residencia. ¿Era verdad? ¿Era verdad, señores? Esta gente, por eso, Ignacio Jiménez fue tan bien llevado
Ignacio Jiménez fue tan bien llevado entre los cubanos. Por eso Ignacio Jiménez le fue tan bien con los cubanos y los tuvo y le estuvo metido el dedo en la boca durante tanto tiempo a la comunidad de cubanos. Por eso a Ignacio Jiménez le fue tan bien, porque precisamente a esta gente viven de la mentira, viven de la mentira. A Víctor Mesa, un tipo que ciertamente dijo, soy comunista en Miami, y le dijeron, ah, tú eres comunista, tú eres chivatón. El tipo dijo, sí, sí. Y entonces ahora quieren juzgar a 100% en su cacería bruja. Primero tengan una gota de vergüenza. Es que no, pedirle vergüenza es mucho, señores. Pedirle vergüenza es mucho. Víctor, déjeme buscar aquí al loco que salió diciendo, oye, no le dieron la residencia a Víctor Mesa, nos clavamos a los comunistas, y al final, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la residencia de Víctor Mesa, amigo? Al final estás en Miami viviendo de ese rencor, porque yo no sé qué rencor tú le tienes a Víctor Mesa. ¿Qué le puede haber hecho Víctor Mesa? Que lo único que hizo fue jugar pelota en su vida y jugarla bien. Y dirigir también equipos de pelota en Cuba y dirigirlos bien. Eso fue lo que hizo Víctor Mesa. Víctor Mesa no dio un palo. Si Víctor Mesa le da la gana de que Fidel para él sea la última Coca-Cola del desierto, eso es Víctor Mesa. Pero a ti en ninguna parte del mundo te van a negar una residencia por lo que tú creas o no. Eso es para que se lo vayan metiendo en la cabeza la bola de anormales. De anormales que piensan que esta cacería de brujas es provechosa en algún sentido. Víctor Mesa nunca le cayó a palo a nadie. Nunca le cayó a palo a nadie. Para esta ratica de ultra, nunca le cayó a palo a nadie. Víctor Mesa nunca le reprimió a alguien. O por lo menos que sepa yo y que sepa este y que sepa ultra. Víctor Mesa nunca hizo nada de eso para que ahora estas yeguitas lo juzguen de esa forma. Víctor Mesa lo único que hizo en su vida, y lo repito, lo único que se conoce que hizo fue precisamente dirigir equipos de pelota y dirigirlos bien. Eso lo hizo. Y jugar una buena pelota. Eso también lo hizo. Toda la mierdanga de estas perras de redes sociales. Porque realmente a veces se me botan los pines con ella. A ver, fue. Déjame buscar. Bim, bim, bim. El 11-9. Estoy buscando el videito que le dije que le iba a poner ahora. Vamos a ver. Uf. Y como le decía, señores, Víctor Mesa lo único que hizo en su vida fue jugar pelota, no reprimir gente, ni salir a la calle a darle. Pero para ello todo. Señores. ¿Hasta cuándo los 15 Jacqueline con esta gente? Señores, ¿hasta cuándo los 15? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo de la mentira? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo de la cacería de brujas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el mismo juego? Ahorita le voy a mostrar un video también. Un videito bastante. Mira, este es el del Unju. Este es el del Unju. Vamos a ver. Esto para que usted vea los anormales. Los mismos anormales que van detrás de 100% Fidel son estos anormales. Mire, míralos aquí. ¿Tú sabes qué te dijeron a ti? Denegada la residencia permanente en los Estados Unidos para Víctor Mesa. Denegada la residencia permanente en los Estados Unidos para Víctor Mesa. Bueno, a ver, esto era todo. Ya, o sea, ya le digo que esto es algo relámpago. Esto me cagó ahí en las manos y digo, bueno, déjame traérselo a mi gente aquí. Comunista menos, como está toda la bola descarada, toda la bola si esclera eso por ahí. Fulanatismo. Ay. Fulanatismo. Ay. Fulanatismo. Ay. Y para afuera con toda esa gente. Y ojalá puedan coger y botar a toda la bola, hijo de puta esa. Aquí no hay diálogo ni pinga con nadie. Son hasta graciosos, mis hermanos gusano. Son hasta graciosos, mis hermanos gusanos. Se prende de pinga, serio. Le metimos ahí. Bueno, le metimos ahí. Al final,
Al final tú lo que tienes que menearte, porque hace rato la tienes adentro. Tú en vez de hacer así, lo que tienes que menearte, porque hace rato la tienes adentro. Y esa sí es la más, esa sí es la realidad. Hace rato que la tienes adentro. Bueno, vamos a ponerle esto, que esto es una joyita de... Yo soy la potra de Canadá. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. La potra de Canadá se gasta cada cosa. Mira, a la potra de Canadá tengo que decirle una cosa, porque yo me imagino que él va a pasar por aquí a ver este espacio. A la potra de Canadá tengo que decirle una cosa, potra. Revisa los videos. Antes de dar tu opinión y explayarte ahí frente a los tres o cuatro que te ven. en vez de explayar, antes de explayarte, revisa los videos. ¿Entiendes? Revisa los videos para que después pueda dar algo coherente. Porque esta gente ni coherente son. Esto es un homenaje a la falta de coherencia. Vamos a ver. Lo digan demócrata. Y tal pareciera que Donald J. Trump tenía una bola mágica porque creía crear el muro ese para impedir esto que está ocurriendo ahora mismo. Miles de cubanos muertos en la selva, en el río, violados, secuestrar a alguien que habla en contra de la dictadura de los Castro y que lo lleven para... El único legítimo es él. ¿Cuál es la lectura que tiene esa extrema derecha? Bueno, aquí vemos... Esto da risa, caballero. Yo no voy a espantar la ira, los juegos de oro son muy buenos. A mí me parece excelente. A mí me parece que el trabajo que hace todo es excelente. Excelente. Ese hecho, por ejemplo, ya está atacando a María Elvira. Ya la está atacando. Ya se está burlando a María Elvira. Ya Chucho de Chucho le fue para arriba. O sea, todas estas contradicciones me parecen excelentes. O sea, yo apuesto porque Otavala mantenga su línea. Esa. ¿Me entiendes? Porque él se encarga entonces de tomar a esos mercenarios de poca monta y exponerlos. Cuando él los expone, los precisa, y que se maten entre ellos, que se ahoguen entre ellos por dos pesetas. Eso me parece excelente, de verdad. Un ratico, como siempre. Ahí, como pudieron ver, Darwin muestra un audio de un video de Edmundo García, donde Torné le pregunta a Edmundo García de que él piensa de los ataques que hace Otaola a los disidentes. Y Edmundo García le dice que le parece excelente, pero está ahí. Yo soy la potra de Canadá. Pero la potra de Canadá, la potra de Canadá había hecho otra lectura de lo que había dicho Edmundo García. Edmundo García quiere secuestrar a alguien que habla en contra de terrorista, cosa que no lo es. Edmundo García, todos sus beneficios, Fustam, esto. El único legítimo es él. ¿Cuál es la lectura que tiene esa extrema derecha? Bueno, aquí vemos, esto da risa, caballero, a estas personas defendiendo ahora a la oposición cubana. Escuchen esto. Edmundo García defendió la oposición cubana. Dicen que la oposición está bien, que aquí el que está mal es Alexander Otaola. Bueno, ya. Edmundo García dijo que la oposición estaba bien, que lo que estaba mal era Alexander Otaola. Aquí tienen un traguito para saber que tan bien o tan mal está haciendo Alexander Otaola para que los revolucionarios lo ataquen y defiendan a la oposición. Edmundo García está atacando a Alexander Otaola. Edmundo García le está diciendo que es muy bueno lo que hizo, lo que está haciendo Alexander Otaola. Oposición, porque a esa oposición, vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que dice Edmundo García. Yo no voy a espantar la ira, los juegos de oro son muy buenos. A mí me parece excelente. Excelente le parece a Edmundo García lo que está haciendo Otaola. Ese hecho, por ejemplo, ya está atacando a María Elvira. Ya la está atacando, ya se está burlando a María Elvira. Ya Chucho de Chucho le fue para arriba. O sea, todas estas contradicciones me parecen excelentes. O sea, a Edmundo García, a Edmundo García, lo que dice de su propia palabra, que es una persona que precisamente defiende a la revolución y todo eso,
El Mundo García le está diciendo a Darwin, que está diciendo en ese video que está enseñando Darwin, que le parece muy bueno las cosas que está haciendo Alessandro Otaola. Y la potra de Canadá. Yo soy la potra de Canadá. Y la potra de Canadá, la reflexión que saca es de que el Mundo García está atacando a Alessandro Otaola. No, para nada. A el Mundo García le interesa que Alessandro Otaola siga atacando a la oposición dentro de Cuba. Sigan atacando a, como dijo Torné, a los caudillos que salen dentro de Cuba. Le interesa que lo haga. Dijo que era muy bueno. Pero la reflexión, que yo no sé de dónde se la sacó, de la potra de Canadá. La potra de Canadá. La reflexión que sacó la potra de Canadá es de que el Mundo García está atacando a Otaola. Señores, el Mundo García hace rato que ni habla. Cuando habla de Otaola, lo que dice es eso. Es muy bueno lo que está haciendo. Cuando habla de Otaola, lo que dice es eso. Es muy bueno lo que está haciendo. Es una barbaridad, caballero. Potra, revisa tu video antes de emitir tu criterio, porque me parece que ese video tú no lo viste. Le pasaste por arriba, dijiste que el Mundo García estaba atacando a Otaola, y el Mundo García así literalmente dijo: lo que está haciendo Alexander Otaola es muy bueno. Porque divide a la oposición, porque la fragmenta, porque se atacan entre ellos de un lado a otro, de un lado para otro. O sea, Solimar dice: Felipe, tampoco entendiste el Mundo García. Sí lo entendí. El Mundo García le interesa que Alexander Otaola sea un elemento divisorio con encontronazo, en enfrentamiento. Le interesa que sea un elemento divisorio en encontronazo, enfrentamiento con la disidencia dentro de Cuba, con los caudillos que salgan dentro de Cuba. Le interesa porque sabe que eso le va a restar apoyo a la disidencia que tiene dentro de Cuba. Eso es lo que está diciendo el Mundo García. Que por eso le parece muy bueno el trabajo de Alessandro Otaola, dividiendo, fragmentando, criticando a la oposición que está dentro de Cuba. Eso es lógico. Si no son amiguitos, divide y vencerás. Si lo tienes dividido, divide y vencerás. Eso es lo que está diciendo el Mundo García. Que por eso le parece bueno lo que está haciendo Otaola. No lo está atacando. No es lo que dijo la potra de Canadá. La potra de Canadá dice que Mundo García está atacando a Alexander Otaola. Eso es mentira. No lo está atacando. Está elogiando su trabajo. Elogiando su trabajo porque su trabajo, según el criterio de Mundo García, beneficia a los intereses del gobierno cubano. Eso es lo que entendí yo. También tengo que mostrarle y aclararle esto, que esto es un video que hace rato tenía que aclararle. Vamos a ver esto. En todas las manifestaciones de Patria y Vida, le cortaron el cuello, lo mataron. Está todo bajo investigación. A este muchacho que tenía como 15, 16 años, que participó en la última protesta en México cuando Canel estuvo en México, que fue a la toma de posesión del descarado de Obrador, que ahora acaban de votar los mexicanos. Ignorancia latinoamericana, que tendrás, óigame, las consecuencias malignas. López Obrador. ¿Y tú consideras que la potra tenga algún coeficiente de inteligencia? Aplausos para José Ruiz. Y dice José Ruiz: Felipe, ¿tú consideras que la potra tenga algún coeficiente de inteligencia? Realmente, hay una frase norteamericana que la aprendí precisamente en inglés, pero la voy a decir en español, que dice que incluso un reloj roto da la hora correcta dos veces al día. O sea que de cierta forma te dice que de algo que completamente inservible se puede sacar algo provechoso, ¿no? Y la potra realmente, como tú dices, es un reloj roto. Pero bueno, entiende, bajo esa frase, even in a broken clock can give the right hour twice a day, yo creo que incluso la potra de Canadá, hasta de la potra de Canadá, hay veces que se puede sacar algo provechoso.
Hasta de eso. Imagínate si yo soy, si no tengo excepciones en esa regla prácticamente. Pero bueno, gracias de esta forma. Y esto, este video que le estoy mostrando a continuación, al principio, Otavala habla del caso de un joven cubano-mexicano o mexicano-cubano que murió, no precisamente por causa precisamente por causas políticas. Él se puede haber manifestado políticamente, pero según lo que tengo entendido, lo que he visto por allí, el joven murió en un enfrentamiento en un altercado en una discoteca. Señor, una pregunta. ¿Cuánta gente muere por ahí, por el mundo? No en los Estados Unidos. ¿Para qué vamos a poner los Estados Unidos? Hasta en la propia Cuba. ¿Cuánta gente muere en un altercado, en una discoteca y no tiene nada que ver con motivo político alguno? Eso es recurrente. Pero bueno, Ale Otavala aquí lo matiza precisamente con un matiz político, pero es la forma de comportarse de él. Algo que es nefasto, que le ponga ese matiz político precisamente a la calamidad que pueda estar sufriendo esa familia de haber perdido uno de sus miembros producto de un altercado en una discoteca, algo que es usual. Aquí México no destaca por ser un lugar precisamente pacífico, México es un lugar donde las expresiones de violencia suelen ser fuertes como esa y se puede llegar hasta la pérdida de la vida. Lástima por la familia, mis pésame. Yo no lo matizaría políticamente, todo lo contrario, le daría precisamente el matiz que lleva, matiz de que una sociedad violenta sean estas cosas. La potra a su mujer, mi amor, en tus fantasías sexuales que tengo puesto. Respuesta, LOS Tarros. Vamos a celebrarlo como se debe. Aplauso, fuerte aplauso. Fuerte aplauso para el Bayamés. Fuerte aplauso para el Bayamés que se nos mete un bombazo aquí, un bombazo nuclear aquí en este espacio y nos dice la potra a su mujer. Mi amor, en tus fantasías sexuales, ¿qué tengo puesto? La respuesta. Los tarros. Oye, no, para mí, eso puede ser motivo de después que la potra diga, no, mira, Felipe está haciendo lavado de dinero. Y me está, no, la potra tiene cada excepcionalidades de pensamiento que la agarra por cualquier lado. Yo soy la potra de Canadá. Por eso es la potra de Canadá. Gracias, aplauso para mí. Que después dice que no le doy aplauso. Bueno, señores. Con lo que le estaba diciendo aquí en este video que le estaba mostrando es que precisamente esta familia pasó por este mal momento y Otavala aprovecha para decir algo que está completamente fuera de sentido y que tenía que esclarecer. Es esto. Vamos a escucharlo y para después decirle lo que es real. Lo que es real que sí pasó aquí en México. Estuvo en México, que fue a la toma de posesión del descarado de Obrador, que ahora acaban de votar los mexicanos. Ignorancia latinoamericana que tendrás, óigame, las consecuencias malignas. López Obrador acaba de hacer un referéndum, una cosa, unas votaciones para quedarse en el poder unos años más. Y el pueblo votó que lo quería 2 años más. Eso es mentira. Esto que acaba de decir este sujeto es mentira. Primero, ignorancia latinoamericana. Ignorancia es la que tienes tú. Las consecuencias malignas. Latinoamericana que tendrá. Ahora acaban de votar los mexicanos. Ignorancia latinoamericana que tendrá. Ignorancia latinoamericana es la que tienes tú. A López Obrador no se le dio 2 años más de presidencia. Eso es una mentira.
a López Obrador no se le dio 2 años más de presidencia. Aquí, en México, no existe la reelección. No existe la reelección. Yo lo he dicho muchas veces, una de las conquistas de la Revolución de 1916, de la Revolución Mexicana de 1916, uno de los emblemas que se esgrimió ahí fue sufragio efectivo, no reelección. Y después de esa revolución, constitucionalmente, porque se derramó sangre para eso, para retirar al dictador que era Porfirio Díaz, un presidente puede dirigir 6 años para robar o para hacer por el pueblo, pero solamente 6 años. Eso es aquí en México. Aquí en México pasa así. Tiene 6 años para dirigir, para robar o para hacer por el pueblo mexicano, pero solamente tiene 6 años, sin posibilidad alguna de reelección. Por ahí empieza la mentira. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo mexicano? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo mexicano el pasado domingo? Bueno, el pueblo mexicano hizo lo que se llamaba una revocación de mandato. O sea, todo lo contrario. El pueblo mexicano pudo haber dicho que no quería precisamente que López Obrador gobernara por 6 años. Eso fue, y López Obrador lo propuso él. Eso es para que tú veas lo que es democracia, Alexander J. Ola, para que veas lo que no es ignorancia. Vamos a escuchar qué es lo que es realmente la revocación de mandato. Derecho constitucional de las ciudadanas y los ciudadanos desde el año 2019. Y se trata de un ejercicio de participación. Desde el año 2019, López Obrador promovió su propia destitución. Eso fue lo que hizo López Obrador. Promover su propia destitución. Es como que Díaz-Canel se pare ahora y diga: vamos a hacer unas elecciones para ver si yo tengo que quedarme o no. Si el pueblo está conforme con lo que yo he hecho hasta el momento que estoy gobernando o no. Sin haber terminado el periodo de mandato. Vamos a seguir escuchando. Participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del mandato del presidente de la República. Ello a partir de... Conclusión anticipada del presidente de la República. No es para darle 2 años a Alexander Otaola, es para quitarle 2 años. De la pérdida de la confianza. El próximo 10 de abril será la primera vez que en México se realice este ejercicio, debido a que se cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución. Es decir, más del 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores solicitó al INE que se organice la revocación de mandato. Encuentra todos los detalles en INE.mx y participa. O sea, lo que se hizo aquí fue precisamente pedirle a ver si López Obrador tenía todavía la confianza de los mexicanos para seguir gobernando. De que no hubiera sido así, López Obrador hubiera tenido que anticipar la conclusión de su mandato, que el mandato de él constitucionalmente es de 6 años, lo hubiera tenido que anticipar. No es nada parecido a lo que está diciendo ignorancia latinoamericana de Alexander Otaola. Y eso lo tenía que dejar bien claro. Alexander Otaola miente, como siempre lo ha hecho, diciendo que López Obrador estaba haciendo unas elecciones para reelegirse. Le miente a todos los cubanos, a todos los cubanos que ven su programa, cuando le dice eso. Le miente intencionalmente para manipular. Cubano que vea a Alexander Otaola, usted, si cree estas cosas, si usted cree estas cosas, revísese que hace rato que se le pudrió el cerebro. Hace rato que se le pudrió el cerebro, pero por ahí hay quien se le pudrió el cerebro. Voy a compartir el link, señores, para que ustedes también tengan la oportunidad de compartir con nosotros por acá. Ahí está el link de dar sus criterios. Voy a poner un interludio y enseguida estamos de vuelta. Sí.